Bienvenidos a todos a esta nueva lección de cardiopatía isquémica, del síndrome coronario agudo, en este caso dentro del aula invertida de la asignatura de patología médico-quirúrgica del sistema cardiovascular. Bueno, antes de empezar, quiero hacer mención de un concepto que es muy importante y que se diferencia de lo que sería la valoración del síndrome coronario agudo. Es el concepto de infarto. A día de hoy hay un tipo de definición, que es el infarto de miocardio según la definición universal, la cuarta definición universal de esta nomenclatura, y que se va a diferenciar en cinco tipos diferentes. Realmente todos ellos tienen en común algo, y es la elevación de las enzimas cardíacas. En este caso, las más específicas actualmente y sensibles en práctica clínica habitual, como son las troponinas, tanto la I como la troponina T. La elevación de estas enzimas en un contexto clínico adecuado, de características anginosas, sí podemos catalogarlo directamente de infarto. Pero, depende de cuál sea el mecanismo, vamos a tener cinco tipos diferentes. El infarto tipo 1. Este infarto sí que es el que se ve más habitualmente en el síndrome coronario agudo, que es la ruptura de la placa de ateroma. Se produce esta ruptura de la placa de ateroma, esto produce una obstrucción total en el caso del síndrome coronario agudo con elevación del ST, o parcial, como es en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, y va a producir esa elevación de troponinas en un contexto clínico típico anginoso y, por tanto, entraría dentro del contexto del tipo 1 de infarto. Hablado, ya digo, hay veces que usamos la nomenclatura de infarto de miocardio de forma coloquial, se ha producido un infarto de miocardio cuando hablamos del síndrome coronario agudo con elevación del ST, pero para hablar de forma más académica, el infarto sería este tipo de diagnóstico, de tipo de valoración según la definición universal de infarto actual. El infarto tipo 2, antiguamente le llamamos angina hemodinámica, pero en este caso, al contar con las troponinas, esa elevación de troponinas lo convierte en un infarto, y es un infarto que tiene una peculiaridad especial. No es por una ruptura de placa de ateroma, el infarto del tipo 2 habitualmente es por una demanda exagerada del miocardio, pues que se puede producir en diversas situaciones, como hemos visto en el primer vídeo, pero también puede producirse por una oferta inadecuada. Esta suma entre oferta y demanda, ese desbalance que genera isquemia, pero que puede también dar lugar a cierto grado de lesión y de elevación de troponinas, cuando se produce elevación de troponinas, le llamamos infarto tipo 2. En este caso, tenemos claro que no nos parece que haya una ruptura de placa de ateroma, por eso que entra en este contexto. Luego nos encontraríamos con el infarto tipo 3, que sería aquel en el que se produce un cuadro clínico muy característico de infarto, de síndrome coronario agudo con elevación del ST, pero el paciente fallece precozmente a la atención o justo cuando se le está realizando la primera valoración y que no contamos todavía con las enzimas cardíacas. El hecho de que sí que haya un cuadro clínico típico y muy sugerente de síndrome coronario agudo y se haya producido la muerte del paciente, entrarían en este tipo de infarto tipo 3, aún no contando con los datos analíticos de troponinas elevadas porque se dan por supuestos. Si hablamos de muerte súbita, esa muerte súbita no entra dentro de este contexto directamente porque pueden suceder otras muchas causas las que causen la muerte súbita y a veces no necesariamente cardíacas o que no estén en este mismo contexto de infarto tipo 3. Y luego nos quedaría el infarto tipo 4, que sería el de después de una angioplastia coronaria, cuando se ha producido alguna oclusión pequeña o vaso que ha producido esa lesión y esa elevación de troponinas, o en los bypasses, como es el infarto tipo 5, en el que también se puede producir pequeños daños en las coronarias reparadas y, por tanto, también elevación de troponinas secundarias. No por el mero hecho de haber hecho las intervenciones, sino por pequeñas alteraciones posteriores que hayan elevado troponina. Pero nos adentramos directamente en el concepto más importante de este bloque, que es el síndrome coronario agudo. Al principio parece lioso, pero realmente es muy sencillo. El síndrome coronario agudo solamente podemos encontrarnos con, como vemos aquí, tres evoluciones eléctricas. Primero está el cuadro clínico, las características clínicas muy sugerentes de isquemia, de cardiopatía isquémica, angina.
Y esa angina en el electrocardiograma podemos encontrarnos con un ECG absolutamente normal, lo que no impide el diagnóstico de síndrome coronario agudo, lo veremos ahora. Puede haber anormalidades del ST o de la onda T. Si se producen anormalidades de la onda T con electrocardiograma antes o después del dolor, estamos hablando de alteraciones isquémicas. Si se producen anormalidades del segmento ST, descensos o ascensos, estamos hablando de lesiones. Y si hablamos de CUS, presencia de CUS, estamos hablando de necrosis. Esto es importante también tenerlo en cuenta electrocardiográficamente. O finalmente, podemos encontrarnos con una elevación persistente del segmento ST. Esta elevación persistente del segmento ST, acompañada de un dolor de características típicas, prolongado y que no se quita cuando estamos atendiéndole, este dolor es muy característico del síndrome coronario agudo con elevación del ST y debemos actuar precozmente, como veremos posteriormente. En el resto de casos, bueno, puede ser, como digo, lioso porque podemos encontrarnos un ECG normal y sí ser un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Puede haber alteraciones del electrocardiograma que pueden estar dentro del contexto de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST y solo la presencia del ascenso de ST persistente excluye el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, porque si hay una elevación transitoria del ST, también entraría dentro de este contexto clínico. Y ahora bien, ¿cómo podemos hacer el subdiagnóstico del síndrome coronario agudo? Pues tenemos dos opciones. El síndrome coronario agudo sin elevación del ST puede ser una angina inestable, cuando las troponinas sean negativas en el seriado, o puede ser un infarto sin elevación del segmento ST, si lo que se produce, independientemente de que haya cambios o no en el electrocardiograma, si se produce elevación de troponinas. ¿Cómo actuaremos en el contexto de un dolor torácico sugerente de síndrome coronario agudo? Como decía anteriormente, electrocardiograma lo antes posible, menos de 10 minutos, no podemos permitirnos más. Y ese electrocardiograma podemos tener, como veíamos en la diapositiva previa, un ascenso del ST que nos lleva al diagnóstico cuando es persistente de síndrome coronario agudo con elevación del ST. Podemos encontrarnos un ECG normal o alteraciones del ST o de la onda T. Sigue siendo un contexto que puede estar dentro del síndrome coronario agudo sin elevación del ST si las características clínicas así lo sugerían. Primero haríamos unas troponinas en este supuesto y si las troponinas son normales volveríamos a realizar otra nueva valoración entre una, dos, tres horas, depende del algoritmo que utilicemos. Cada vez más se utiliza el más precoz posible. Y en estas segundas troponinas, si son normales y el cuadro era típico, vamos a pensar en angina inestable. Si el cuadro era típico, pero las troponinas están elevadas, vamos a pensar en infarto sin elevación del segmento ST. Hay otro contexto más complejo que podemos ver en el electrocardiograma, que es la presencia de un bloqueo completo de rama izquierda de la vejiga. Esto eléctricamente nos impide bastante una valoración precisa del electrocardiograma. Digamos que cualquier cambio del ST o de la onda T puede estar dentro del propio bloqueo de rama y, por tanto, no darnos una información clara sobre si se está produciendo isquemia, lesiones o necrosis. Sí que es válido si hacemos un electrocardiograma con y sin dolor para ver cómo evoluciona este electrocardiograma y si evoluciona claramente hay cambios. Podemos considerarlos dentro del contexto de alteraciones del electrocardiograma a pesar de la presencia de rama izquierda. Pero muy probablemente no vamos a poder verlo. Si es así, si el bloqueo de rama izquierda se acompaña de un dolor típico prolongado que no se quita, deberemos actuar como si fuera un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Y ahora uno de los puntos más importantes en el síndrome coronario agudo, la precocidad de la atención. ¿De qué dependerá? Pues va a depender de las características de riesgo que tenga el paciente. Como vemos aquí, si es menos de 2 horas, si es menos de 2 horas la atención que requiere, es decir, si tenemos que ser muy, muy, muy rápidos, si tenemos que llamar al hemodinamista urgentemente para que acuda a realizar un cateterismo urgente, a una angioplastia primaria para abrir el vaso coronario, debemos estar en un contexto que sea clínicamente, pues, de inestabilidad hemodinámica. El paciente no se consigue controlar, tiene una hipotensión severa, tiene unas arritmias intratables, un shock cardiogénico.
estos casos no tendremos más remedio que alertar al código infarto y hacer que el hemodinamista venga a tratar al paciente. También esto puede producirse en dolores repetidos, no controlados, con alteraciones del ST muy marcadas, descensos muy marcados del ST, a pesar de que no sea un síndrome coagudo con elevación del ST. En el síndrome coagudo con elevación del ST siempre trataremos en cuanto veamos el cuadro. En el síndrome coagudo sin elevación del ST cuando hay alteraciones hemodinámicas, arrítmicas o un estado de shock cardiogénico. ¿Podemos permitirnos más relajación, no ser tan rápidos a la hora de atender al paciente? Sí. ¿Cuándo? Cuando realmente el paciente esté estable hemodinámicamente, a pesar de que tengamos riesgo, alteraciones de riesgo, como puede ser la propia presencia de elevación de troponinas, alteraciones electrocardiográficas, un dolor de repetición relativamente frecuente, con poco esfuerzo. Este paciente, mientras dentro del ingreso hospitalario haya cierta estabilidad y control en una unidad coronaria, podemos demorar la atención hasta un máximo de 24 horas con el cateterismo. Estamos pensando, ya digo, en realizar un cateterismo urgente o un cateterismo pues preferente, que sería este caso. Y finalmente, como veremos, habrá otros supuestos para no ser tan invasivos. Vemos que estas son las valoraciones de la europea, de la americana, no varían mucho entre unos y otros. Básicamente, ya digo, la premura es la inestabilidad hemodinámica. En cualquier caso, criterios de riesgo tienen que tratarse dentro de las primeras 24 horas. Hay aún así alguna opción más, como es en el síndrome coagudo sin elevación del ST, como comentaba anteriormente, en el que, aparte de la inmediata, en el caso de muy mala tolerancia hemodinámica, lo vemos arriba de nuevo en rojo a la izquierda, los principales datos que pueden tener los pacientes para llevar a cabo lo más rápidamente posible esta intervención. Invasiva precoz, como he comentado, en pacientes con alto riesgo, pues elevadas elevaciones de troponinas, cambios dinámicos, lo que he comentado anteriormente. Y podemos incluso, en riesgos intermedios, en pacientes que sí que nos parece un síndrome coronariagudo sin elevación del ST, pero que no tiene elevación de troponinas, los cambios que se pueden producir parece que son bastante, pues digamos, demorables, no hay que correr porque el riesgo del paciente no parece estar en este momento, en esas situaciones, en riesgo. Por tanto, se puede demorar hasta un máximo de 72 horas la realización de un cateterismo. Incluso si no tiene ni elevación de troponinas, si no tiene cambios electrocardiográficos, si solamente contamos con dolor torácico muy sugerente y tampoco es que sean unos riesgos elevadísimos, como hemos visto en la gráfica del riesgo pretest, de ver que el paciente pues, no tiene tal cantidad de factores de riesgo para estar muy seguros de que estamos ante un paciente con alteraciones coronarias inestables. En ese caso, en ese bajo riesgo, podemos opcionalmente plantearnos pruebas de isquemia, como veíamos en la valoración del síndrome coronario crónico. Es decir, en esta situación sí, sin troponinas elevadas, con alteraciones no especialmente marcadas y con un cuadro clínico bastante hemodinámicamente estable, podemos valorar la opción de hacer pruebas de isquemia antes de plantear un cateterismo. De hecho, en esta misma situación, si no hay criterios de alto riesgo tampoco en las pruebas de isquemia, pero sí parece que está el diagnóstico hecho de cardiopatía isquémica, es una de las pocas situaciones que dentro del síndrome coronariagudo podemos plantearnos un tratamiento médico electivo sin realización de cateterismo. Por tanto, no siempre será necesario el cateterismo, pero muy frecuentemente lo es necesario el cateterismo, bien de forma inmediata, bien de forma precoz o bien de forma invasiva, como hemos dicho, dentro de las 72 primeras horas. En el síndrome coronariagudo con elevación del ST, salvo una situación excepcional en la que desestimemos realizar atenciones al paciente por cuidados paliativos, por una situación terminal, sí deberá hacerse siempre una angioplastia primaria, siempre que no haya las otras connotaciones que he comentado. Bueno, y nos adentramos en el tratamiento del síndrome coronariagudo sin elevación del ST. Viene a ser lo mismo que comentaba en el síndrome coronario crónico. Voy a detenerme un poco más en el tratamiento porque sería justo cuando se ha producido el síndrome coronariagudo sin elevación del ST, pues cómo tendríamos que actuar. También es válido para el síndrome coronariagudo con elevación del ST, como veremos más tarde. Pero bueno, ¿cómo tendríamos que actuar? Pues como decíamos, hay que utilizar tratamiento beta bloqueante, tratamiento con YECAs y tratamiento con estatinas. Estos son los tratamientos principales a utilizar. ¿Cuál es realmente
estrictamente necesario? Pues la estatina sí, porque siempre debemos utilizarla, incluso en dislipemia que no sea demasiado intensa, debemos bajar hasta un 50% más el LDL que tiene basalmente el paciente. El YECA y el beta bloqueante no son estrictamente necesarios después de un síndrome agudo sin elevación del ST, pero muy recomendable, sobre todo si hay hipertensión arterial, si hay frecuencia cardíaca elevada en el caso del beta bloqueante, o simplemente en aquellos en los que no haya una contraindicación para su uso, se suele utilizar. Más si cabe, si hay insuficiencia cardíaca, o más si cabe, si tiene alteraciones de la contractilidad después del síndrome coronario agudo. Otros fármacos antianginosos solamente se deben asociar, como hablábamos en el síndrome coronario crónico, cuando hay una angina posterior al tratamiento. La mayoría de las veces, cuando tratamos un paciente con síndrome coronario agudo, abrimos el vaso con una coronariografía, hacemos una angioplastia, tratamos la lesión y queda curado. Y por tanto, no hay nuevas lesiones y por tanto no es esperable la aparición de angina por este cuadro. Sí es más frecuente la aparición de nuevos cuadros por los antecedentes, pero no necesariamente por el cuadro que ha producido el evento actual. Si ese es el caso, no necesita tratamientos antianginosos sumados al tratamiento que hemos puesto como electivo. Si sí que tiene lesiones o tiene angina pues declarada durante la evolución, sí deberíamos plantearnos tratamiento antianginoso para control únicamente sintomático. Vemos aquí abajo una gráfica que dejé pasar en el vídeo previo, en el que hablábamos de beta bloqueantes, con todo el efecto que producen de disminución de la contractilidad. Esto disminuye la demanda, por tanto puede ser útil. También tiene una disminución de la conducción AV, esto es más que nada tenerlo en cuenta, el enlentecimiento que se puede producir, pero también alteraciones que pueden llegar a ser patológicas, por tanto hay que tenerlo en cuenta en su tratamiento y en su seguimiento. La frecuencia cardíaca disminuye, que también es una disminución de la demanda, y una disminución del consumo miocárdico de oxígeno, por tanto un fármaco ideal para disminuir la demanda y ser muy ventajoso en la angina y muy ventajoso en la insuficiencia cardíaca y en deterioros de la fracción de eyección, principalmente. El nitrato es únicamente es un tratamiento que sirve como antianginoso. Tiene una baja valoración de otros factores. No actúa a casi ningún nivel, ligera frecuencia cardíaca elevada, pero realmente no es nada relevante. El verapamil y el diltiazem. Estos son dos fármacos antagonistas del calcio no dihidropiridínicos. En este caso, sí, esta disminución que se produce es de la contractilidad, es igual que la del beta bloqueante en todos los datos. Por tanto, debemos evitar sumar un beta bloqueante a verapamil o diltiazem. Solamente utilizar verapamil o diltiazem como alternativa al beta bloqueante. El nifedipino es un calcio antagonista dihidropiridínico. En este caso, como vemos, no tiene ese efecto y por tanto sí se puede sumar como antianginoso al beta bloqueante. Y la iloradina es un fármaco únicamente que frena el nodo sinusal. Por tanto, no esperamos otros factores y su efecto beneficioso está en la disminución del consumo miocárdico de oxígeno en relación con la disminución de la frecuencia cardíaca. Bien, como tratamientos antiagregantes, lo comentamos sutilmente en el primer vídeo, aspirina más prasugrel o ticagrelor son los dos fármacos más empleados, uno de los dos, junto a la aspirina después de un evento coronario, tanto síndrome coronario agudo con elevación del ST como sin elevación del ST, y esto se suele mantener un tiempo en torno a un año. No voy a detenerme mucho en ello porque depende del riesgo trombótico hemorrágico, a veces es un mes solo, a veces son 3 meses, a veces son 6 meses, pero de forma habitual suele ser en torno a un año esa doble integración. Como decía, en la parte del síndrome coronario crónico a veces se alarga un poco más esta antiagregación, pero no excesivamente, salvo que el riesgo hemorrágico sea muy bajo y el riesgo trombótico sea especialmente marcado. El uso de anticoagulantes como la heparina de bajo peso molecular es únicamente en la fase más aguda, en el momento en el que está inestable el paciente y hasta que se realice el cateterismo. Una vez se ha realizado el cateterismo, no necesita ningún anticoagulante. Cosa diferente es que el paciente tenga fibrilación auricular, esté anticoagulado con sintrón por ese motivo. Ojo que en la cardiopatía isquémica no vamos a emplear el sintrón por ese motivo, ningún anticoagulante, ni una anticoagulación como rivaroxabán, apixabán, un NACO, una anticoagulación directa. Todos esos tratamientos no se emplearán, salvo que sea por otro motivo, como es la fibrilación auricular. En ese caso, no podremos utilizar largo tiempo la doble antiagregación porque ya estará anticoagulado el paciente y en esos casos se hace lo que se llama terapia dual, un tratamiento con el anticoagulante más un antiagregante, que suele ser clopidogrel o aspirina,
Y una vez pase el año, solamente mantendríamos el anticoagulante, prescindiendo en este caso de la aspirina. Todo esto pues viene reflejado en esta otra diapositiva en la que pues intento llegar un poco más allá en estas opciones terapéuticas que las encontramos. Realmente es muy complejo porque sobre todo hay que individualizar. Hemos cambiado en los últimos años estas recomendaciones mucho y por tanto en el futuro probablemente también cambien y no es especialmente relevante marcar los 3 meses, los 6 meses como algo de especial relevancia futura, ¿no? En el primer año doble anticoagulación, salvo que se den algunos datos como he comentado en la diapositiva previa, es lo que tenemos que tener en cuenta. Lo que sí que tenemos claro es que la plaqueta, entre comillas, es un enemigo en el síndrome coronario agudo porque lo que viene es a cerrar la herida, a cerrar además el stent que hemos implantado para prevenir y por tanto esto no es un dato positivo. Haciendo un breve repaso antes de entrar en el síndrome coronario agudo con elevación del ST, el breve repaso sería valorar clínicas y posibles diagnósticos. Un dolor torácico típico desde hace menos de 15 días a cada vez más corta distancia, a pesar de que el electrocardiograma y las troponinas sean negativas, nos está hablando de un paciente con angina inestable. Es decir, las troponinas nos hablan de que no es un IAMSEST, no es un infarto sin elevación del ST. Pero la clínica y esa reducción no estable nos habla de esa angina inestable. Si lo que tenemos es un paciente con dolor siempre a la misma distancia en los últimos 3 meses, con un electrocardiograma y troponinas negativas, sí estaría dentro del contexto de una angina de esfuerzo, que es un síndrome coronario crónico. Si el dolor anginoso es con el esfuerzo, hacemos una prueba de esfuerzo, una ergometría, que en este caso ya hemos dicho que lo más recomendable sería una ecocardio de esfuerzo a día de hoy, positiva, clínica y eléctricamente precoz, con coronarias normales, nos estaría hablando de una posibilidad de angina microvascular que veremos en un apartado posterior, dentro del MINOCA o de la NOCA en este caso. Ahora luego ya lo veréis mejor. Dolor de 30 minutos de duración atípico en paciente varón de 80 años con troponinas elevadas, por muy atípico que sea y que tenga un electrocardiograma normal, estamos ante un infarto sin elevación del segmento ST. Bueno, para entrar un poco en la parte final ya, este sería el contexto clínico de un síndrome coronario sin elevación del ST, enormemente amplio, muchas posibilidades, desde T invertidas, descensos del ST, como vemos en el electrocardiograma de la derecha abajo, del descenso de V2 a V6. Vemos que se va produciendo una isquemia inicialmente del tejido más endomiocárdico hasta el epicardio, que es el que está más cercana a la coronaria y por tanto es el que más recibe sangre hasta el final. El que primero se daña es el endocardio y luego el epicardio. Y esa evolución posterior que se va produciendo en un síndrome coronario agudo con elevación del ST va a marcar que sea transmural. Si no llega la sangre desde la arteria epicárdica al endocardio, tampoco va a llegar al epicardio y finalmente se producirá la necrosis de todo el territorio. Bueno, pequeñas pinceladas del síndrome coronario agudo con elevación del ST en estos 5 o 7 minutos que quedan. Siempre, cuando tenemos el diagnóstico clínico del síndrome coronario agudo con elevación del ST más el electrocardiograma que nos confirma que hay un ascenso del ST, debemos llamar automáticamente, activar el código infarto. Llamar a la sala de hemodinámica, llamar al hemodinamista de guardia para que se persone en la sala de hemodinámica y trasladar al paciente con una ambulancia SAMU, con una ambulancia medicalizada, hasta dicho centro. El centro que cuente con angioplastia primaria, evidentemente, y que está de guardia las 24 horas para ello. Esto solamente lo vamos a obviar en casos en los que estemos a más de 2 horas de distancia del centro en el que se vaya a poder hacer la actividad. Es decir, que si no vamos a empezar este procedimiento antes de 2 horas, podemos plantearnos la fibrinólisis inmediata. Pero este tratamiento ha quedado prácticamente obsoleto siempre que podamos tratar con angioplastia primaria. Si la angioplastia prim si se hace una fibrinólisis y esta no es efectiva, de nuevo intentaremos trasladarlo a una angioplastia de rescate a un centro aunque esté más lejos. Porque la angioplastia primaria sí es la elegible para dar solución a los problemas de un síndrome coronario con elevación del ST y sin más demoras ni otras opciones de tardar 24 horas ni 72 horas porque el paciente tendría una necrosis muy severa e incluso un alto riesgo de mortalidad.
Bueno, las diferentes localizaciones que podemos encontrarnos en un síndrome de canal agudo con elevación del ST, pues viene bien reflejado en un libro emblemático para nosotros, como es el Valles de Luna, de electrocardiografía, en el que, como veis, esta estatua está siendo fotografiada desde diferentes perspectivas, y es lo que ocurre en el electrocardiograma. Nosotros tenemos V1 a V6, V1, V2 para ver el septo, V3 y V4 la cara anterior, V5 y V6 la cara lateral. Luego tendríamos la opción de V3R, V4R, que no se suele utilizar en el electrocardiograma convencional de 12 derivaciones, pero que si tenemos sospechas de un infarto, de un síndrome coronario agudo con elevación del ST inferior con afectación del ventrículo derecho, debemos emplearlas. Y luego también tenemos esta otra proyección en la que vemos D1, D2, D3, AVF, AVL y AVR, que como vemos va viendo las diferentes zonas del corazón. D1 y AVL el lateral, el ventrículo izquierdo, la parte lateral. D2, D3 y AVF la cara inferior del corazón. Y AVR la poquito que podemos ver del ventrículo derecho, junto a V1, que a veces también nos da esa información. Este sería un electrocardiograma típico y unas alteraciones típicas de un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, en el que vemos en este caso elevación del segmento ST en la de la izquierda arriba del electrocardiograma, en D2, D3, AVF con imágenes especulares en V2 y V3. Esto es típico de la imagen que vemos abajo de oclusión de una coronaria derecha. Esa coronaria derecha, una vez tratada, quedaría, como vemos a la derecha, abierta y de nuevo alimentando adecuadamente todo el tejido dependiente de él. En las electrocardiogramas de la derecha lo que vemos es un síndrome coronario agudo con elevación del ST, con elevación de V1 a V5, prácticamente en ambas, un poquito más en la de abajo un poquito más pronunciadas, y que marca un infarto típico, un síndrome coronario agudo con elevación del ST típico de la descendente anterior. Para ir terminando, y simplemente ya como última diapositiva, plantearos la importancia que tiene en la evolución tanto las enzimas miocárdicas como la aparición de la necrosis, como ya adelantaba previamente. Por un lado, nos encontramos con las troponinas. Las troponinas se van a elevar muy precozmente, es la más útil en la práctica clínica habitual a día de hoy. Prácticamente, si empieza con el dolor, a las 3-4 horas tendrá elevadas las troponinas y, por tanto, cuando asiste a urgencias un paciente con una sospecha de síndrome coronario agudo, deberemos pedir estas troponinas y hacer una nueva valoración a la hora, 3 horas, para poder comprobar si se han elevado más o si no se habían elevado, si se vuelven a elevar de forma marcada. La CPK y la CPKMB ya prácticamente no se emplean, pero evidentemente son enzimas. La MB es la miocárdica, los que nos planteaba una elevación de las CPKs y que antiguamente solamente disponíamos de ellas, ahora ya han quedado en un segundo plano. A diferencia de las troponinas, que pueden mantenerte entre 7-14 días elevadas, las CPKs solamente se mantendrían desde pocas horas desde el evento hasta 48 horas después. Y luego hay otras opciones, como son la GOT, que también se suele elevar, la enzima hepática, sí, también es cardíaca, la GOT. No así la GPT ni la GGT, que no quedan elevadas, y la LDH, que es otra enzima muy habitual en procesos de necrosis, en procesos acidóticos, pues la LDH también se eleva en el infarto de miocardio y puede elevarse más allá de una semana y, por tanto, también mantenerse elevado largo tiempo. Nada más, simplemente terminar dando esa connotación de que lo primero que se va a producir es las alteraciones de la relajación del miocardio, alteraciones de la contractilidad, el paciente sigue asintomático en esa situación cuando se ha ocluido la arteria, y donde vamos a poder ver las situaciones cuando hay cambios en el electrocardiograma e inicia los síntomas. Ahí es donde realmente el paciente va a decir: aquí está pasando algo raro, aquí tenemos que dar una solución, y si es un síndrome coronario agudo con elevación del ST, esta solución debe ser inmediata. No debemos trasladarnos ni al centro de salud ni a un hospital, sino llamar al SAMU para que directamente desde la propia casa o desde donde estemos nos traslade a una sala de hemodinámica. Todo lo demás ha permitido retrasos en la atención innecesarios. Y recordad, todo empieza por el endocardio, porque es lo más lejano a la arteria coronaria, y termina en el epicardio. Nada más, seguimos con los siguientes vídeos.